Mi hermana se llama Mónica Ruth Rojas Luna, desapareció el 21 de octubre del 2019 en Tlalnepantla de Vaz. Trabajaba para una empresa que se llama Reciprom, que se dedican a hacer plásticos en la zona industrial de Tlalnepantla. En realidad nunca sabemos si salió de la empresa. Ella llega a trabajar y de acuerdo a las geolocalizaciones de su celular, llega a la empresa a las 9:45 de la mañana. Y su último rastreo es a las 5:59 de la tarde. De ahí ya no hay rastro de mi hermana. Nosotros recibimos un mensaje por una de mis hijas que le habla a su pareja de Moni, donde él informa que Moni no ha llegado. Le dimos aviso a mi papá y él fue a buscar a la empresa y en la empresa negaron que mi hermana había ido a trabajar ese día. Y al día siguiente él se presentó en la empresa. Y uno de sus compañeros fue quien nos dijo que mi hermana se había ido a trabajar y que él no sabía por qué le estaban negando. Desde el día 21 que ella desapareció, se dio aviso a las autoridades que se encuentra uno con deficiencias ante el MP, que son unos groseros, unos déspotas, que no nos hacen caso y que todo lo dejan para mañana. Para que nos dieran el boletín de desaparición de mi hermana, pasaron 3 días. Yo creo que en cuestiones de desaparición no te puedes tardar 3 días. Creo que las primeras 72 horas son cruciales para que tú puedas encontrar a una persona desaparecida viva. Detecto en la investigación varias falencias desde el inicio. Para empezar, no se determinó un plan específico de investigación. Cuando no lo haces desde el inicio y solo empiezas a realizar investigaciones aisladas, que no están concatenadas, sin un fin específico, sin una línea de investigación específica, pierdes pruebas valiosas. Y eso, desafortunadamente, es lo principal que está afectando en este momento al caso. Lo único que yo quiero, aparte de que regresen a mi hermana, o saber dónde está mi hermana y qué hicieron con ella, es que hagan algo ya en contra de los presuntos responsables de la desaparición de mi hermana.